Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos entusiasma y nos da sobre todo mucha fuerza para seguir luchando, para seguir trabajando sobre nuestra vida espiritual. Hoy nos trae la palabra de Dios desde el libro del Génesis, capítulo 23, 1, 4, 19, luego 24, del 1 al 12, del 15 al 16, del 23 al 25, del 32 al 34, del 37 al 38, del 57 al 59 y del 61 al 67. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Het: aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cadáver de mi esposo y darle sepultura. Y así continúa, queridos amigos, esta petición de Abraham. Y pone un ave a Yeba, a Ecueras e Ishben. No, por favor, tú eres un príncipe aquí. Tú eres tan querido, tan amado. Tú has venido, has llegado a esta tierra, y ya eres uno de los nuestros. Por lo tanto, te cedemos, no me ende a llevar la ley. Te le juega tu ño, te aburula ne, mire cómo no va a cual lleva. Ahora ñem voy a hacer en día. Sin embargo, Abraham no acepta simplemente lo gratis. Abraham pide cuánto cuesta. Voy a pagarlo. ¿Qué significa todo esto, queridos amigos, aquí dentro de este desarrollo, ¿verdad?, de la teología del Antiguo Testamento y principalmente aquí en el libro del Génesis con el tema de la tierra? Significa, queridos amigos, que la tierra nosotros la conquistamos. Te ganarás la vida con el sudor de tu frente. Da ahí la bella pechante a Yeba para que puedas valorar, para que puedas entender lo que significa el valor de la tierra. Y por eso es que Abraham va a insistir mucho: no, por favor, amigos míos, familia, yo les voy a pagar, yo les voy a dar lo que corresponde verdaderamente. Porque entonces con eso no nos estamos debiendo, entre comillas, favores para hacer después cosas que no condicen a la vida de nuestra comunidad. Es importante que añadan de la Yecuamia lleva, porque tantas veces nos debemos favores y entonces después de esta manera también caemos fácilmente en la corrupción. Vamos a pedir esta gracia para nuestro país, para todos los que están al frente también de nuestra comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.